silencio de la noche, una compañía del ejército del rey rodea una vivienda de la ciudad de Salta. El líder de la partida, Barbarucho Valdés, sabe que es la única forma de atrapar al hombre más buscado de la región. El general patriota que ningún jefe español pudo doblegar. El escudo invencible que frenó 7 invasiones realistas. Solo se pudo llegar a él con la ayuda de un traidor. Martín Miguel de Güemes enfrenta su hora final. El conductor de la temible guerra gaucha se desangra por las calles de su tierra natal. Tiene tan solo 36 años y una larga historia detrás. En su agonía le queda un solo consuelo: su sacrificio y el de sus hombres ha sido fundamental para la independencia de América. Un sentimiento que lo sobrevivirá por siglos. Güemes es Salta. Infancia transcurre entre la ciudad y el monte. Es el segundo de los 9 hijos de un funcionario de la corona española y una dama criolla, perteneciente a una familia de antiguo prestigio en la zona. ¡Martín! ¿Qué? ¡Llama a papá! De su padre, miembro de la tesorería real, Martín Miguel aprende el oficio de la contabilidad. Pero es en la finca de su familia donde forja su carácter e incorpora las maneras y las costumbres de los hombres de campo. Tareas como enlazar, arriar ganado, domar potros, no tienen ningún secreto para él y lo acercan cada vez más a esos paisanos mansos pero valientes con los que tanto se identifica. Salta de finales del siglo XVIII es una ciudad pujante de intensa vida comercial y social. Si bien está ligada culturalmente al Virreinato del Perú, desde hace 2 décadas es parte del Virreinato del Río de la Plata. Y el virreinato se crea como un fortín militar para proteger a un sector importante que tenía el puerto de Buenos Aires como eje y al Potosí de los ataques ingleses y de los ataques lusitanos brasileros. Güemes nace en ese fortín militar. Esa es la patria grande de Güemes. Y su patria chica es la intendencia de Salta del Tucumán. Allí es donde él crece militarmente y crece en pensamiento y en dimensión de paisaje. Se convierte en un paisano. A los 14 años, Güemes inicia su carrera militar en Salta. Durante su formación conoce en profundidad el terreno donde luego librará
las batallas por la independencia. A su destreza y su coraje innato añade la esmerada formación intelectual que distingue a los varones de su clase social. El año 1806 se encuentra a Güemes en Buenos Aires, en el momento justo en que las tropas inglesas invaden la ciudad. Allí protagoniza un hecho sorprendente que anticipa su precoz talento de estratega. Aprovechando una bajante repentina del Río de la Plata, aborda a caballo el buque enemigo Justín y lo captura junto a un grupo de jinetes que lo sigue. La derrota de los invasores despierta el deseo de emancipación entre los habitantes del virreinato, un proceso que llega a su punto más alto el 25 de mayo de 1810, cuando el cabildo porteño desconoce la autoridad del virrey Cisneros y crea la primera junta de gobierno patrio. La revolución está en marcha. A partir de allí, la estructura del poder colonial español tiene zozobra, porque lo que genera el movimiento de mayo es la burguesía, que no son otra cosa que sus descendientes. Se le ha sublevado la burguesía, sus propios descendientes. En la propia cuna le salieron las pulgas. Güemes de inmediato adhiere a la causa y se pone al servicio de las fuerzas revolucionarias. Desde su patria chica en la quebrada de Humahuaca, va a estar en la primera línea defendiendo los ideales revolucionarios como comandante de una partida de observación. Y sus hombres es interceptar correspondencia y frenar cargamentos de armas y provisiones de los realistas. Deme la correspondencia. Déjelo ir. A pesar de estos esfuerzos, los españoles no se dan por vencidos y siguen atacando. La región saltojujeña se vuelve un punto vulnerable para el proyecto revolucionario. Para defender el territorio, Buenos Aires crea el Ejército del Norte, cuyo mando está inicialmente a cargo de Antonio González Balcarce y Juan José Castel. El nuevo cuerpo militar cuenta con numerosas tropas y mejor armamento, pero sus comandantes desconocen totalmente el terreno de combate. Capitán, estamos listos para la batalla. ¡Prepárense para la batalla! ¡Lanza, sable, vamos! ¡Ahí que sea rápido! La primera batalla tiene lugar en Cota Gaita, donde los realistas logran imponerse. Dos semanas más tarde, el destino de la revolución se juega a orillas del río Suipacha. Los realistas tienen prácticamente ganada la batalla,
con su mayor poderío de fuego. La victoria parece inminente. Pero no cuentan con un factor inesperado. El coraje de las milicias gauchas, comandadas por el joven Capitán Güemes. ¡Mis gauchos! ¡A de vuelo! La batalla de Suipacha es la primera victoria en la guerra por la independencia. La actuación de las guerrillas gauchas es decisiva para el triunfo de los patriotas, que empujan a los realistas fuera de los límites del ex virreinato. Gómez comienza a ganar el respeto de sus camaradas, pero sus planes van mucho más allá de la estrategia de los comandantes del Ejército del Norte. Gómez sabe que la victoria obtenida en Suipacha no es suficiente. Que si ceden en la defensa contra los invasores, se avecina un desastre inminente. Señor, los maturrangos se escapan por la quebrada sin que nadie los detenga. Es criminal la tregua que le damos. Hay que perseguirlos hasta el Perú y aniquilarlos. Son órdenes de Buenos Aires. Son órdenes de cobardes escritas por generales de escritorio. No sea insolente. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Le estamos regalando tiempo a Goyeneche para que organice sus tropas. Es nuestra oportunidad para derrotarlo. Estamos en guerra y a las órdenes hay que respetarlas, capitán. Su cobardía nos llevará a la derrota. Váyase de aquí, retírese, váyase inmediatamente o lo hago meter preso. ¡Suélteme! ¡Insolente! Las autoridades porteñas deciden separarlo del ejército y privarlo de cualquier toma de decisiones. Unos meses después, los hechos que Güemes había advertido se concretan. Los realistas reorganizan sus tropas y consiguen una victoria demoledora en Huaqui. La magnitud de la derrota es tal que pone en peligro la revolución. Tras el desastre de Huaqui, el general Manuel Belgrano toma las riendas de un regimiento diezmado. Consigue entrenar a los soldados y levantar la moral del ejército patriota. Por esos días, Gómez se encuentra en Buenos Aires, lejos de su tierra. Cumple un castigo impuesto por el mismo Belgrano. En el caso de Belgrano, la excusa fue sus amores con una mujer casada, ¿no? De un oficial. Yo no sé, está bien, Belgrano trataba de disciplinar, era bastante rígido y demás. Sí, esa pudo haber sido la única razón, porque en general los oficiales jóvenes y solteros tenían esas conductas, ¿no? Probablemente si a todos le aplicaba la misma vara, no quedaba nadie en él. O quedaban pocos. El general Belgrano triunfa en las batallas de Tucumán y Salta. Mientras tanto, Güemes, aún bajo castigo, permanece en Buenos Aires, donde estrecha un fuerte vínculo con un experimentado militar recién llegado de España. José de San Martín tiene una alta estima por el teniente coronel salteño. Por su formación y probado coraje, lo considera una pieza clave en su plan de liberación continental. Envalentonado por las victorias de Tucumán y Salta, Belgrano se adentra en el Alto Perú.
pero los realistas logran reagruparse y lo vencen en Vilcapugio y Ayohuma. Derrotado y exhausto, Belgrano entrega el mando del Ejército del Norte a San Martín. Güemes tiene una nueva oportunidad de participar en la lucha. Es por eso que solicita partir hacia Tucumán para ponerse bajo las órdenes de San Martín. Comienza una nueva página en la historia de Güemes y sus gauchos. Tal vez la más intensa y la más heroica. Y San Martín no había ido nunca al Alto Perú. Entonces, lo que hace es hablar con los oficiales, con los hombres que tiene allí la oficialidad del Alto Perú, y fundamentalmente con Manuel Dorrego. Y Manuel Dorrego le va a aconsejar a San Martín que en lugar de avanzar con el ejército sobre Salta para tratar de recuperarla, que se desarrollase en Salta la guerra de recursos, que era la que se estaba desarrollando en el Alto Perú. Para dominar la América hubo un plan continental de dependencia. Por lo tanto, para liberarla, hacía falta una estrategia, un plan, un concepto liberador continental. Mientras está al mando del Ejército del Norte, San Martín comprueba que llegar a Lima por el Alto Perú es imposible. Según su plan, solo existe una forma de atacar el centro del poder español en América: cruzar la cordillera de los Andes. El plan incluye 6 cruces simultáneos, perfectamente sincronizados. Para poder llevarlos a cabo, necesita contener los avances realistas en la frontera norte. En esta parte es donde entran en escena Güemes y sus hombres. Además de actuar como escudo para la estrategia de San Martín, una vez que éste libere Chile y se dirija por mar hacia las costas peruanas, los salteños deberán avanzar hacia el Alto Perú y llegar hasta el río Desaguadero. Y si es posible, entrar en Lima. El nombramiento de Güemes como comandante de avanzada es recibido con entusiasmo por cientos de paisanos que se suman a las milicias. Los gauchos, eternos perseguidos por el sistema virreinal, ven en la causa patriota la posibilidad de canalizar su indómita rebeldía. Por otro lado, ve al joven comandante salteño como uno más de ellos, con sus mismos valores, su mismo coraje y un profundo amor por su tierra. Tropas de la corona española atraviesan valles, cerros y quebradas. Su objetivo principal es retomar el control de Buenos Aires. Manuel Dorrego aconseja a San Martín replegarse hasta Tucumán y confiar a Güemes y un puñado de hombres la resistencia en territorio salto-jujeño. Necesidad de provisiones, las tropas realistas arrasan con todo a su paso. Buen día, patrón, ¿qué le trae por acá? Buen día, paisano. Buen día. Queríamos ver si nos podía donar un ternerito. Estamos con mucho hambre. No le puedo donar nada. Por allá en Cepa hay para cazar. Hay para cazar, claro. Sí. Bueno, muchacho, parece que no va a poder ser. Me dice que vayamos a cazar. ¡Agárrenlo! Se voy a dar a vos que me digas que no. ¿A mí? Ah.
lucha que será decisiva para la región, pero mucho más para el destino de la independencia. La Guerra Gaucha. La Guerra Gaucha era una guerra de recursos. Ellos no poseían armas y usaban los elementos de su trabajo como armas. Usaban el guardamonte como defensa, el lazo, la boleadora, la tacuara, el cuchillo caronel. Al frente de las milicias marcha un joven de clase acomodada, pero con una profunda identificación con los hombres y mujeres de su tierra, que lo reconocen como su único líder. Es Martín Miguel de Güemes. El efecto de la guerra gaucha es lento y persistente. Deja al enemigo sin recursos y perdido en una tierra que no conoce. Las emboscadas quiebran la moral de las tropas realistas. Cimienta su autoridad en su carisma y prestigio personal, pero también busca motivar a la tropa con medidas como el fuero gaucho, un permiso especial que los exime de pagar impuestos mientras estén en combate. El fuero gaucho también implica un reconocimiento, genera un sentimiento de pertenencia e identidad que logra una adhesión instantánea a la causa revolucionaria. Esto, sumado al rencor de los salteños ante la crueldad de los invasores, constituye el mayor capital de la gesta güemesiana. Lo que decía von Clausewitz, de un teórico de la guerra, decía: si la quieres ganar a la guerra, la debes convertir en popular. Y Güemes es el que le da el caracú para convertirla en popular. La tierra en arma, el subterráneo de la patria, este sublevado. Las tropas reales y los gauchos de Güemes se encuentran finalmente en las afueras de la ciudad. Los patriotas consiguen la victoria en la batalla de Tuscal de Velarde, por lo que el enemigo desiste de avanzar y se repliega hacia el Alto Perú. Un panorama más alentador. La guerra por la independencia sigue su marcha. Por su desempeño, Güemes es ascendido a teniente coronel efectivo del ejército. Pero su carisma y el crecimiento de su popularidad inquieta a las autoridades de Buenos Aires, que ven en su liderazgo una amenaza al poder central. Allá de mi pago traigo coplas para regalar. Traigo las alforjas llenas y otras por rebalsar. Ya la misión está cumplida, ya se han ido los realistas y veían la posibilidad de que se les generase en el norte, acá en la vanguardia de este ejército, lo que estaba sucediendo ya en la banda oriental con Artigas, ¿no? Es decir, para combatir al enemigo, perfecto, pero luego este poder militar que están adquiriendo estos jefes locales se siente como atentatorio del poder de Buenos Aires y del ejército auxiliar. Entonces lo van a destituir nuevamente a Güemes del ejército. Soldados, vengan. A pesar de haber sido apartado por las autoridades,
Güemes decide continuar junto al Ejército del Norte. El Ejército del Norte decidió relevarme del cargo de jefe de vanguardia. Mis queridos paisanos, están dispuestos a seguir bajo mis órdenes y combatir a los godos y traidores a la causa de Mayo. ¡Viva Mayo! Es así como al mando de 1000 hombres acompaña a los patriotas en su incursión en el Alto Perú. Consiguen una rotunda victoria sobre el ejército realista. Al regresar a Salta, Güemes es recibido con grandes festejos. La expulsión del poderoso ejército español despierta respeto y admiración. Gracias al éxito de la guerra gaucha, es elegido por voluntad popular gobernador de la Intendencia de Salta. ¡Viva el gobernador! ¡Viva! Su influencia se ve amenazada. La sociedad salteña, desgastada por los enormes sacrificios que exige la guerra, comienza a restarle su apoyo. En Jujuy, desconocen su autoridad y designan a su propio gobernador. Buenos Aires, por su parte, desconfía cada vez más del poder alcanzado por Güemes. ¡Viva el gobernador! Los españoles, si bien están en retroceso, planean nuevas invasiones. A pesar de que estos conflictos empiezan a profundizarse, pocos meses después de asumir como gobernador, se casa con Carmen Puch, una de las mujeres más bellas de Salta, que le había presentado su hermana Macacha. Al año siguiente, nace el primero de sus tres hijos. Con la causa de la independencia, Martín Miguel de Güemes se encuentra ante nuevos desafíos. ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más firme, sable! Preocupado por la cercanía de una nueva expedición española, es hora de que sus hombres aprendan tácticas bélicas y se entrenen en el arte de la batalla. Al asumir, Güemes crea la División de Caballería de Infernales, de Gauchos de Línea,
lo que tensiona aún más la relación con las autoridades porteñas, que, a pesar de sus reiteradas muestras de lealtad, lo ven como una amenaza para el proyecto centralista. Buenos Aires además le exige la devolución de 500 fusiles obtenidos a los españoles en la batalla del puesto del Marqués. Son 500 fusiles, que valen un caracol, para aumentar la fuerza del ejército del Perú. Pero aquí equivalen a 12.000 para destruir otros tantos enemigos y para contener las irrupciones de los bárbaros. Ante la desobediencia del salteño, el jefe del ejército del norte, José Rondó, responde enérgicamente. Refuerza sus tropas con 2.000 hombres y viaja a Salta para ocupar la ciudad. Confía que en cuestión de semanas podrá derrotar a Güemes. Pero al líder gaucho, esto no lo intimida. Sus milicias sitian y acosan permanentemente a las tropas del general centralista. El hambre y el hostigamiento se vuelven insoportables. Rondó no puede sostenerse un día más en Salta, por lo que se ve obligado a negociar. Gracias a la mediación de Macacha Güemes, el gobernador de Salta y el director supremo firman finalmente el Pacto de los Cerrillos. En el tratado, Rondó se compromete a retirar el ejército auxiliar del norte. A cambio, Güemes asegura colaborar con el directorio siempre que le sea requerido. Sacrificios de vivir en permanente estado de guerra, los salteños atraviesan por fin un periodo de paz. Mientras tanto, en Tucumán, el 9 de julio de 1816, se celebra un acontecimiento largamente esperado. La declaración de la independencia llega en un momento de máxima complejidad política. En Europa, las viejas monarquías vuelven al poder. La contrarrevolución es un hecho inminente. En el puerto del Callao desembarca una nueva invasión realista. Son las tropas que vienen de vencer a Napoleón y llegan para batirse con el ejército patriota y sobre todo con Güemes y sus gauchos. No tendrán piedad. La superioridad del ejército europeo inmediatamente se hace notar. Sus fuerzas, mucho más numerosas, cuentan con una poderosa artillería y con mayor experiencia en el campo de batalla. En apenas unos meses ocupan Salta y Jujuy. Al mando del general José de la Serna, la escuadra invasora arrasa con todo a su paso.
Gómez lanza su estrategia de guerra de recursos. El armamento y la experiencia en batalla campal de los invasores se vuelven inútiles en un paisaje que desconocen. General García Camba, cuando el alto mando español les reclama cómo puede ser que militares que han peleado en Barona con armas, con formación militar, con toda una estrategia, sean vencidos por delincuentes y rotosos, decía, no, los hombres del campo no son rotosos, son gente útil del campo, con profesión, con familia, con trabajo, son tan diestros arriba del caballo que son superiores a los cosacos y a los mamelucos, arremeten con tanta sangre fría que impresionan a los militares europeos. Esa era la calidad de nuestros gauchos. A pesar de la victoria, el pueblo de Salta atraviesa una realidad adversa. Tras 5 años en el poder, a Güemes le resulta muy difícil evadir ciertas hostilidades. La guerra interminable y el estancamiento del comercio han agotado los recursos de la región. Bajo el nombre de Patria Nueva, surge un grupo opositor que se prepara para sacarlo del escenario político y militar. Solventar la continuidad de la lucha, Güemes exige el pago de contribuciones forzosas, lo que aviva aún más el conflicto. Algunos llegan a acusarlo de tirano. Este es el momento oportuno para un nuevo ataque realista. El 8 de mayo de 1820, las tropas de la corona española aparecen nuevamente en la quebrada de Humahuaca. Unos días después, ya están peligrosamente cerca de Salta. Establecida su sede de gobierno en el Chamical, Güemes prepara la reconquista desde las afueras de la ciudad. Allí recibe una carta de José de San Martín que, tras haber liberado Chile, logra desembarcar finalmente en el Perú. La estrategia sanmartiniana encuentra a Güemes en el peor escenario.
tiene que organizarse para subir hacia el Alto Perú en un movimiento de pinza desde Lima y desde el Alto Perú, cercar, digamos, a las fuerzas de la Serna que están en Cusco. La Serna era el virrey en ese momento del Perú. Él comienza nuevamente a ejercer presión para lograr fondos para poder sostener y equipar a esos hombres. Y por otro lado, va a pedir auxilio a las otras provincias. Todo me falta, es verdad, porque nada he conseguido de las Provincias Unidas, a pesar de mis reclamos. Cansado de hacerlos, pero sin fruto, he balanceado los riesgos que me presenta la miseria en mi pronta expedición. Ha desfilado ayer la primera de las divisiones, y van a seguirla las otras, llevando así grabado el lema: morir por la patria es gloria. ...1821 comienza como un año cargado de presagios oscuros. A las conspiraciones de sus enemigos se suma el abandono de algunos de sus jefes que, desgastados por los rigores del permanente combate, se pliegan a las filas del gobernador de Tucumán, Bernabé Araos. Araos es ahora uno de los principales opositores de Güemes, autoproclamado presidente supremo de la República del Tucumán, tiene en su poder las armas y municiones del disuelto Ejército del Norte. Decidido a enfrentarlo, Güemes parte a Tucumán, pero al abandonar Salta, un grupo de comerciantes y miembros del cabildo se levanta en su contra. Es la revolución del comercio. Los amotinados, cansados de pagar las contribuciones forzosas que exige la guerra, se rebelan y designan a un nuevo gobernador, el teniente coronel Saturnino Sarabia. Lo mandan al ejército de los gauchos para aprender a Güemes y resulta que todos los gauchos se ponen a favor de Güemes, vuelven a la ciudad y restituyen nuevamente ese gobernador de Poncho y sigue gobernando el general Güemes. Güemes logra restablecer el orden de inmediato. La mayoría de los sublevados huyen a Tucumán, pero uno de ellos es detenido. Es un conocido comerciante de mulas y también uno de los principales cabecillas de la sublevación. A diferencia de otros jefes revolucionarios, Güemes no fusila a los opositores. ¡Váyase! ¡Corra! Sin saber que está sellando su propio destino, le perdona la vida. En 1819 hay un documento que Belgrano da una orden, dice: hemos descubierto de que hay un tráfico subterráneo entre el enemigo y sectores que se dicen amigos nuestros, que están en nuestro sector y que negocian. Y Güemes me dice: no se puede negociar. Negociar es traicionar a la patria. Acá moremos juntos, con lo poco que tengamos, morir por la patria es gloria. Y bueno, entonces, cuando Güemes va y les dice: 5.000 pesos es el último empréstito forzoso. Le dijeron: no, no hay. Esos 5.000 pesos fuertes sirvieron para que un traidor llamado Mariano Benítez le hiciera ingresar por esto, este territorio que está de fondo, por allí, ahí cae el plan sanmartiniano. Se cae en la jornada
del día 6 de junio de 7 de junio de 1821, Mariano Benítez guía a José María el Barbarucho Valdés a través de la quebrada de los Yacones. Esa misma noche, arriban a la ciudad de Salta. Refugiado en la casa de su hermana Macacha, advierte rápidamente la emboscada. Bajo traición y en medio de la noche logran herir de muerte al líder de la guerra gaucha. Su agonía se prolonga 10 días. Agua. El jefe de los invasores le ofrece ayuda a cambio de rendirse, pero Güemes prefiere desangrarse con honor. Sabe que el recuerdo de sus glorias mantendrá vivo el orgullo de sus hombres. Que su gesta y la de sus gauchos han fundado una patria que los sobrevivirá para siempre. General, llegó un mensajero de los golpes. Que su sacrificio final es el último paso hacia la gloria de Salta y de la patria. Usted va a ser mi sucesor, coronel. Es un honor. Prométame que va a combatir a los Goos hasta el final. Así será, mi general. Tiene mi palabra. ¡Martín! ¡Martín! El 17 de junio de 1821,
Martín Miguel de Güemes muere. La patria del norte ya tiene su primer héroe. Sin él sería imposible entender el sentimiento íntimo y poderoso que atraviesa su tierra natal. Güemes está vivo en la memoria de su pueblo. El pueblo que se puso bajo su protección y se sumó a su lucha por la libertad. Los gauchos que defendieron con coraje su tierra hasta expulsar para siempre al poderoso invasor. Su sueño fue siempre una América libre del dominio colonial. Esta es la historia de don Martín Miguel de Güemes, uno de los grandes artífices de la independencia de América. Don Martín Miguel de Güemes, venga y vámonos con todo. Que allá por el lado de las fronteras van amagando los godos. Que allá por el lado de las fronteras van amagando los godos. Mi general San Martín, vaya a libertar naciones. Que en tierras de Salta se queda Güemes desbaratando invasiones, que en tierras de Salta se queda Güemes desbaratando invasiones. No han de pasar, Valera les pone Salta. Si hasta los changuitos están peleando, todita la tierra en armas. Si hasta los changuitos están peleando, todita la tierra en armas.